A ver, imagínate que tú estás entrando a la universidad y tendrás pues más o menos por 16, 17 años. Entonces, hoy tú tienes 17 años. Yo más o menos tengo 35, 35 años. Entonces, de hecho, yo soy más viejo que tú, ¿cierto? Hay una diferencia de edades entre tú y yo. ¿De cuánto es la diferencia? De hecho, que la diferencia entre 5 y 17 es de 18 años. O sea, que yo te llevo a ti por 18 años. Ahora, yo te pregunto, hace 5 años ambos han sido más jóvenes. De hecho, que tú soy un niño, yo soy más joven, ¿cierto? Entonces, a ver, pasa de la edad hace 5 años. Hace 5 años, de hecho, que yo tenía 5 años menos, o tú también. O sea, que yo tenía 30 y tú tenías, de hecho, que hay una diferencia de edades entre ambas, ¿cierto? Entre 30 y 2. ¿De cuánto es la diferencia de 18? De igual manera, en el futuro, dentro de 7 años, ambos seremos más viejos. Claro, yo seré más viejo y tú serás un poco más adulto, ¿cierto? Entonces, dentro de 7 años, yo tendré 35 para los años que pasen. O sea, 35 más 7 sería 42. Y tú tendrás 17 más los años que pasen, o sea, 17 más 7 sería 24. Como te dije, esa regla que se deduce por sentido común, aunque algunos no lo van a inventar, se aplica en muchos problemas de edades. ¿Qué regla, profesor? La diferencia de edad. Ya sea en el pasado, en el presente, en el futuro, hay una diferencia de edades. ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuánto es la diferencia de edades? Acá, por ejemplo, la diferencia entre tú, entre yo y tú, ¿es de cuánto? De 18. De igual manera, acá la diferencia también es de 18. Y también es de 18 acá también. Entonces, para resolver problemas de edades, hay que tomar en cuenta que si participan dos personajes, la diferencia de edades, o cuando pasa el tiempo, se mantiene. La diferencia de edades, de hecho, que ya no la van a tener, ¿cierto? O sea, la resta de edades. Muy bien. También, aparte de eso, que la diferencia de edades se mantiene, hay un método práctico que te enseñan en la clase de edades, donde la suma en aspa da la misma. Profesor, ¿qué está hablando? Mira, si tú sumas en diagonal, por acá, sumas en diagonal, a la suma en diagonal, ¿a ver qué te sale? Al sumar en diagonal, a ver, 35 más 24. ¿Qué resulta 35 más 24? 50 y medio. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con la otra diagonal? 17 más 42. ¿Cuánto resulta 17 más 42? También resulta 50 y medio. Por ello también, en vez de restar, porque a alguno no le gusta la resta, tenemos que trabajar diciendo con la resta, también pegas la suma, pero la suma es diagonal. ¿Están de acuerdo? 35 más 24 resulta 59. 17 más 42 resulta 59. Por lo tanto, en el tema de edades, en un cuadro de edades, porque realmente acabas con un cuadro de entrada, se puede hacer un cuadro de entrada de este tipo, en un cuadro de edades, la suma en aspa es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Como también la diferencia de edades. Entonces, puedes aplicar la diferencia de edades, como también puedes aplicar la suma en aspa. La suma en aspa es la misma. La suma en aspa es la misma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se mantiene. Ahí está. Bueno, cualquiera de los dos lo aplicas y de hecho que por ahí vas a plantear tu ecuación. Y una cosa también que debes considerar, aunque por sentido común uno la deduce. Cuando tú recién has nacido, ¿cuánto era tu edad? ¿Cuánto le tenías? Estaba en 95, recién acababa de nacer. Ah, ya tenía 0 años. 0, nada. Entonces, cuando uno recién aparece en este mundo, tiene 0 años. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú compras un objeto, compras cualquier cosa, ¿cuánto de uso tiene? Nada de uso, o sea, 0. Eso debes tomar en cuenta. Porque algunos por ahí dicen, no, que se planta un gato. Por ahí estás cumpliendo. Bien. Y así es tu pausa. Ahora observa por acá la resolución de este ejercicio. De nuevo vamos a leerlo. Un televisor tiene ahora un tercio de los años que tenía su dueño. O sea, la edad de ahora es igual a un tercio de los años que tenía su dueño cuando lo compró nuevo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el pasado el dueño tenía una edad. ¿Estamos de acuerdo? Y recién lo compró al objeto, el objeto no tenía nada, tenía 0. Entonces, nos están hablando de un tiempo pasado. Ahora, el dueño tiene actualmente, hoy, allá tengo un dato para. Es bueno empezar por los datos. El dueño tiene actualmente 16 años. ¿Cuántos años de comprado tiene el televisor? Entonces, razonamiento matemático, razonar ordenadamente. ¿De qué manera podemos razonar ordenadamente? Usando un cuadro. Un cuadro de doble entrada de edades. A ver, por acá nos vamos al dueño, al televisor. El tiempo pasado se tenía, en el momento que compró el televisor, ahora, actualmente, tiene, claro, que tiene una edad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, antes de que plantees, cuando hablas de un tercio de, yo te pregunto, ¿cuánto es un tercio de 6? Profe, qué fácil, un tercio de 6 es 2, claro. Un tercio es la tercera parte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la tercera parte es 6 de 2. La tercera parte de x, x tercios. Muy bien. Pero, como estamos en un momento matemático, la idea es optimizar ideas, usar el método más práctico. Entonces, cuando a mí me dicen tercera parte, voy a tratar de escoger una variable que tenga tercera parte.
Bueno, de x. X puedes colocar con este caso, pero también puedes coger tres x. Porque x, como tres x son variables. ¿Están de acuerdo? Entonces, porque el otro por ahí me pregunta, ¿por qué el profesor puso 5x? ¿Por qué 3x? Para hacerlo más fácil la parte operativa. ¿Están de acuerdo? En el momento de resolver la ecuación, para evitar fracciones, no, pero no, a ti te gusta, pero yo no. Aparte hay que demorar un poquito más. Entonces, cuando uno escoge variables, hay que buscar adecuadamente las variables. Pero si estás apurado, oye, esa es la cosa. Bueno, entonces, empezamos a ver. El dueño tenía, el televisor tenía, en el momento que lo compró, el dueño tiene, creo que es el dato, más el dato, el dueño tiene actualmente 36 años. Ahí está, mi profesor. O sea que ya tenemos este dato. Ahí está, 36 años. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos años de comprado tiene el televisor? No sé cuántos años de comprado tiene el televisor. Pero también tengo otro dato, que es supuestamente por sentido común. Está tratando de el problema, ahí está. El televisor, en el momento que lo compró, en el momento que ha sido comprado, acá está, tenía, ¿cuál era su edad del televisor cuando fue comprado? Allá, de usado tenía cero. Todos están de acuerdo. Pero dice, ahora, de nuevo, retomo la idea. Un televisor tiene ahora, ha pasado un tiempo, tiene ahora, acá, esta parte que está acá, tiene ahora la tercera parte, o no, un tercio, ¿cierto? Un tercio de los años que tenía su dueño, que el dueño tenía acá. Esta cantidad es la tercera parte de esto. Ahora, yo hace un momento te dije que cuando plantees ecuaciones o coloques incógnitas, trata de buscar un tercio, tercera parte, trata de buscar o asignar variables adecuadas. Profe, si acá yo le pongo x, acá sería la tercera parte, sería ¿cuánto? X tercios. Estaban cambiados, está bien, no hay ningún problema. Pero con la práctica te vas a dar cuenta que la idea es asignar variables adecuadas tratando de evitar fracciones. Pero si no se puede evitar, normal. Bueno, entonces, como yo deseo que tenga la tercera parte exacta, entonces le voy a poner 3 ceros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo que tanta cosa le da? Si acá yo le pongo x, esta es la tercera parte de un número. ¿De qué número? De 3x. Ah, qué bonito. También podemos tomar esa manera. ¿Ya? Ahora, si no te hubiese enseñado esto acá, no te hubiese dado esta noción, acá tenías que darte cuenta. Llegaste a este cuadro. Ahora, ¿qué tenías que hacer? Darte cuenta que estamos hablando de dos tiempos y la señal de otros formatos. Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, cada uno va a ser más viejo, de hecho. Pero lo que no cambia, lo que permanece constante, es la diferencia de edades. ¿Están de acuerdo? La diferencia de edades. O sea, en el pasado, la diferencia entre la edad del dueño y el uso, el tiempo de uso del televisor es la misma que la diferencia en el presente. ¿Están de acuerdo? Pero usted me enseñó la suma elástica. También puedes aplicar la suma elástica. O sea, la suma de las diagonales, de los valores que están en la diagonal, da lo mismo. En otras palabras, 3x más x es igual a 0 más 36. Plantéalo y te sale la x. ¿Están de acuerdo? Listo. Pero, bueno, si no deseas aplicar la suma en aspa, lo puedes aplicar directamente. Ya me estás diciendo cuánto vale la x. Entonces, ¿qué más aplicar? La diferencia de edades. ¿Están de acuerdo? La diferencia de edades. La diferencia de edades de los personajes permanece constante. O sea, no cambia. Permanece constante conforme pasa el tiempo. Como también en el pasado. Permanece igual. O constante o igual. No cambia. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a plantear si permanece igual? Yo te voy a hacer una diferencia. 3x menos 0. Ahí está. 3x menos 0 es igual a 36 menos 0. Por eso es que es planteo de ecuaciones con edades. ¿De acuerdo? Listo, de ahí te sale la x. Profe, si planteo la suma también, mira, 3x más x igual a 0 más 36, mientras que te sale la x. Claro, mira, esto va a sumar, esto va a ir, por ejemplo. De acá, menos x pasa para acá, y resulta ¿cuánto? 4x. 4x igual a 36. ¿Todo está de acuerdo con eso? Sí, profe, el menos pasa más, de hecho que sí. Ahora, pásale la x, este 4 pasa a dividir, o simplemente sacas 4 aparte, y resulta que x vale 9. Si x vale 9, la pregunta es, ¿cuántos años de contado tiene el televisor? Ah, ya, el televisor tiene, de acá hasta acá pasó tanto, x años. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. La respuesta al problema es x igual a 9. Qué fácil, ¿cierto? Pero lo que tan largo hizo, lo que pasa es que estoy dando la noción para aquellos que nunca han pasado una academia o nunca han hecho un tipo de problemas. ¿De acuerdo? De hecho, que en el examen